Cada vez que veo a una persona de ustedes coger un micrófono, decir vamos a echar para adelante, vamos a liderar, creámonos el cuento, de verdad me sorprende lo enorme de su generación, lo enorme de estos consejeros de juventud, porque cuando les digo que desde la ciudad de Bogotá les paramos bolas. La verdad, Escuela por Bogotá me enseñó la importancia que tiene no solo mi localidad, sino las otras localidades para trabajar intercomunicadas, para gestionar todo lo relacionado con juventud. Este programa me ha servido mucho para conocer a mi Bogotá, las necesidades que tienes y las dificultades por las cuales hay que luchar como jóvenes. A ustedes nadie les ha regalado nada, por el contrario, se lo han ganado todo, porque sabemos y creemos que ustedes tienen mejores ideas que nosotros. Y somos un gobierno que escucha y que le gusta poner esa atención y sacar adelante sus propuestas. Ellos van a ser los secretarios de gobierno, seguramente van a ser los concejales, los tomadores de decisiones. Y parece importantísimo que ellos entiendan cómo funciona Bogotá. Una graduación como esta es mucho más divertida porque representa un peldaño más en su vida en la que ustedes decidieron ser líderes, lideresas y sacar adelante unos cambios culturales, sociales y económicos de la sociedad. Simplemente significar que la educación es el único mecanismo para que podamos transformar nuestra ciudad y para que podamos transformar nuestras vidas. Así que, consejeros, yo solamente les voy a pedir que lo que aprendieron en esta escuela lo apliquen y siempre lo apliquen pensando en transformar las realidades de nuestra ciudad para bien.